dar las gracias a Javier Bellés por su presencia aquí y por aguantar todas estas cosas previas, ¿no? Como sabéis, la conferencia de hoy va vinculada al Foro Cerámico Hispalid. Entonces, hoy, además de dar las gracias a Javier por su presencia, pues también tenemos que dar las gracias a Hispalid por permitirnos contar con él, ¿no? Vamos a hacer una breve presentación de lo que es el Foro Cerámico, que muchos de vosotros ya conocéis, incluso os habéis presentado a concursos años anteriores, y después tendrá lugar la charla de Javier. Bueno, Hispalid es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillo y Teja de Cerámica, tiene 50 años y entre sus múltiples actividades, una de ellas es actividades vinculadas a la universidad, en concreto a las escuelas de arquitectura, y donde nuestra escuela, como sabéis, pues participa anualmente. Fundamentalmente son cinco actividades, cinco grupos: los concursos de proyectos, igual son los que más conocéis, el premio de trabajo fin de máster y de fin de grado, las conferencias de lecciones aprendidas, en la que se enmarca la conferencia de hoy, otra serie de conferencias más con un carácter más técnico, y visitas a fábrica, ¿no? Bueno, el concurso de proyectos, el tema de este año es una capilla en el Camino de Santiago, en la provincia de Palencia, que tiene como requisito que utilice una fachada de ladrillo caravista, ¿no? Está dirigido a todos los estudiantes de arquitectura de tercer curso o superiores. Yo creo que aquí creo que sois todos de tercer curso superior, entonces os podéis presentar de manera individual, en pareja o en grupos de tres, ese sería el límite, ¿no? También se pueden presentar alumnos titulados de los dos últimos años de toda España. Hay una serie de premios locales y también hay unos premios nacionales. Hablando con algún profesor ahora, me decía que durante los dos últimos años, el premio de este año nacional son alumnos de nuestra escuela. No sé si están por ahí. Bueno, estaba Beatriz Lavarías, que tenía una mención, ¿no? Y el primer premio han sido Jacobo Murillo y Belén La Huerta, ¿no? Creo que precisamente esta semana, el jueves, se entregan en el Colegio de Arquitectos de Madrid los premios. Los que vais a cursar proyecto 6 en el próximo cuatrimestre, se desarrolla un proyecto en la asignatura y durante un mes se dedica puntualmente a que también podáis presentaros a este concurso, y de alguna manera pues vais a tener un seguimiento, también unas correcciones como para que sea más fácil el poder presentaros al concurso de Hispalid, ¿no? Que se entrega más adelante. Toda la información está en la web del foro, forocerámico.es. La inscripción es gratuita y ahí podéis ver la documentación que se requiere. Estas son las escuelas que participan. En la nuestra el coordinador es Carlos Labarta, que hoy no tiene un compromiso fuera y por eso normalmente es el que se encarga de hacer la presentación, pero me ha tocado a mí, ¿no? Que seguramente lo haga mucho peor que él. Premios económicos, que también es importante, ¿por qué no? Más allá de hacer un concurso, que siempre es una labor de ejercicio interesante, ¿no? Que es bueno empezar también desde la escuela. El primer premio de los premios locales son 300 euros. Luego hay dos menciones, aunque no tienen dotación económica, pues también tiene un pequeño reconocimiento, un diploma. Y el premio nacional, un primer premio de 3.000 euros y luego dos menciones de 1.000 euros cada una, ¿no? Como digo, en junio del año que viene es cuando se falla, y la entrega de premios es en noviembre. El jurado de los premios locales, pues el director de cada escuela, un profesor coordinador, un profesor que no esté vinculado al concurso, y Enrique Sanz, que es el coordinador del Foro Cerámico. Cuando esos concursos seleccionados en cada escuela van al concurso nacional, pues vuelven a entrar en una segunda fase, digamos, y aquí el jurado es otro. José Ignacio Linaza Soro, Martínez La Peña, Manuel Portacelli, Juan Luis Trillo, Pedro Rolloni y Enrique Sanz de nuevo, que es el coordinador del foro. Esto en cuanto a los concursos de proyectos.
La segunda parte serían los premios de trabajo fin de máster y trabajo fin de grado. En principio, pues, aquí serían los de quinto y de máster. No sé si hay algún alumno de máster. Son dos categorías diferentes. Y, pues, lógicamente, en el de trabajo fin de máster el requisito es que utilice el ladrillo cara vista, ¿no? Como veis, se puede haber presentado desde mayo del 19 hasta julio del 20, con lo cual podría llegar a ser alumnos, digamos, de dos cursos sucesivos, ¿no? Diferentes. Y en la categoría de TFG, pues la fecha de presentación es entre mayo de junio de 2019 y julio de 2020, ¿no? También, lógicamente, pues tiene que estar vinculado con el ladrillo cara vista. Os animamos a que si vuestro proyecto fin de máster o vuestro trabajo fin de grado va por esos derroteros, pues presentéis, ¿no? Bueno, otra vez, la inscripción gratuita, podéis ver toda la información en la web, y la entrega es hasta el 15 de julio. También la dotación de los premios. En los dos casos, un primer premio de 1.000 euros y dos menciones de 500. En este caso no hay premio de carácter local, y también en los últimos cursos ha habido algún alumno de esta escuela que ha tenido alguna mención, concretamente me estoy acordando en el fin de máster, ¿verdad? Bueno, el jurado: Luis Martínez Santa María, Juan Ignacio Mera, Vicente Sarrablo, Pedro Loni y Enrique Sá. La tercera pata, digamos, de esas actividades serían las lecciones aprendidas, con la cual se enmarca la conferencia de Javier Reyes de hoy. Distintos arquitectos del contexto español, pues, con una obra reconocida que utiliza materiales cerámicos, y conferencias en distintas escuelas, ¿no? Este año, pues, es Barceló Balanzó, Cano y Escario, Carlos Enric, Carlos Labarta, Tacha Arquitectos, estuvieron aquí hace un par de años, me parece, Javier Bellés, que tenemos con nosotros hoy, Roger Sud, Toni Cumella, y finalmente las conferencias. Estas conferencias son de carácter más técnico. También podéis ver como sus fichas en la web de Foro Cerámico, bueno, sobre distintos temas, ¿no? Bloques de termoarcilla, cubiertas ventiladas, cubiertas con tablero, forjados, etc. Y finalmente las visitas a fábrica, ¿no? Visitas guiadas a fábricas de productos cerámicos relacionados con los palitos. Bueno, todo esto va vinculado también a una labor de difusión en distintos medios. En primer lugar, como digo, pues la entrega de premios se realiza en noviembre de 2020, el del año pasado se realizará esta semana. Hay un acto público de entrega de los premios de concursos, de trabajo fin de máster y trabajo fin de grado. Todo eso va acompañado de una publicación, donde se publican los proyectos con reconocimiento, con premio. Y luego, pues aparte, por supuesto, en la página web y redes sociales del Foro Cerámico de Hispalis, pues también podéis consultar más información. Bueno, igual ahora con esto del retraso no es momento de preguntar dudas. Si tenéis cualquier cuestión, pues lo mejor es ahora mismo que consultéis la página web, y más adelante, cuando llegue el momento de presentarse al concurso, fundamentalmente en el taller de P6, pues podéis hablar con vuestros profesores, ¿no? Bueno, y vamos a pasar ya a presentar a Javier Reyes. Tengo aquí una pequeña chuleta. Javier Reyes es bilbaíno, estudió arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, luego trabajó varios años con ONIZA, tanto en el estudio como también en la cátedra de proyectos de la CHAM. Bueno, entre sus proyectos, ya tengo aquí la chuleta, múltiples, un pequeño resumen, pero bueno, ha construido escuelas para la obra sindical del hogar en los años 70, el Umbráculo de Cerfedilla, proyecto que seguramente conozcáis, el barrio de Orcasitas, el Palacio de Ferias de Jerez de la Frontera, creo que nos vas a hablar hoy de él. Ha restaurado las murallas de Melilla con las cuevas del Conventico, un proyecto que también veremos ahora. El Teatro Principal de Zamora, el antiguo Hospital Real de Cádiz, un proyecto que veremos, por citar solo algunos, porque esta es un grande, ¿no? Sus obras han sido expuestas desde Bruselas, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, en la Bienal de Arquitectura Española, la Bienal de Venecia,
Y bueno, pues entre esos premios ha sido Premio Europa Nostra, Premio de Ladrillo Hispalit, y entre sus libros, también ha escrito varios libros, está el más reciente, es una monografía de Oiza, publicada por Fuente Editores, sí, sí, que seguramente pues también conozcáis, y si no la conocéis, pues os recomiendo que la compráis, o la leéis, o la leéis a la biblioteca. Y con esto ya, Javier, disfrutamos todo el despiste de la mañana, y bueno, como veis, pues, bastante gracias. Buenos días. Voy a comentar esas tres obras. ¿Vale? Estas tres obras en Jerez, en Melilla, en Cádiz. La obra de Jerez fue una obra un poco desgraciada, que luego se arregló porque los señores de Hispalit hicieron un premio. Fue el primer año que daban un premio a arquitectura de ladrillo y dieron a esa obra, con lo que me compensaron un poco lo incómodo que había sido el trabajo. Sin embargo, las obras de Melilla y Cádiz fueron un disfrute desde el principio al fin. Esto de Jerez empezó con un concurso para la remodelación del Parque González Ontoria. Y en ese concurso tuve que competir con arquitectos buenos, pero les gané. Arquitectos mejores que yo, quiero decir. Por ejemplo, Inazasoro estaba ahí, los Monches que se hacía entonces, que son Cruz y Ortiz, Elio Piñón y Vía Plana, o sea, arquitectos buenos. Pero todos optaron por hacer cosas bonitas, modernas y tal. Y yo, como hice una cosa así más ñoña, y la verdad que el jurado era prácticamente el Ayuntamiento de Jerez, que eran bastante conservadores, pues les gané. Propuse hacer una cerca en el jardín, hacer unas puertas en los sitios principales, una de ellas así un poco más rimbombante, una torre de los vientos, con una escultura ahí señalando la dirección de los vientos, una veleta en forma de tritón, y una avenida de palmeras. Ellos ya tenían aquí un poco de palmeras y era prolongarlo hasta el final, y al final un palacio de exposiciones y congresos. Total, que gané y fue la cosa bonita, divertida, los periódicos, las noticias en la prensa, etc. Pero luego pasó el tiempo y no ocurría nada, no ocurría nada. Y al cabo de, yo creo, quizá un año, tuve que viajar a Cádiz y pasé por este sitio y dije, bueno, pues está hecho. Habían hecho la cerca y las puertas y todo. Habían cogido los planos y los funcionarios del ayuntamiento se habían puesto a construir. Total, que empecé a hablar con gente a ver si sabían de algún abogado bueno de Jerez para atacar el asunto. Y me dijeron un tal Benítez. Le llamé por teléfono a Benítez. Me dijo, pues mira, mándame un paquete con todo lo que tengas, recortes de prensa, actas de jurado, todo lo que tengas. Pues lo mandé. Y lo mismo, empezó a pasar el tiempo y nada. Ya le llamé un día por teléfono y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Soy el abogado del Ayuntamiento de Jerez. Así que he pensado que voy a procurar que os entendáis. En lugar de que pelees contra el Ayuntamiento de Jerez, voy a intentar convencer a Pacheco, que era un tío más chulo que un ocho. Los que sois mayores, ¿os acordáis de él? Era tan chulo que le derribó un trozo de chalet a Bertino Osborne, que ya hay que echarle. Total, que pedí entrevistarme con él. Fui a verle, ya de esos tíos muy campechanos y muy simpáticos, pero que te das cuenta que te puede dar una puñalada trapera, pero nunca te descuides. Me dijo, quiero que hagas tú, aunque ya hemos hecho la cerca, es para empezar, pero quiero que hagas tú el pabellón y tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto. Le dije, bien, vale, bien. Ahora, te digo una cosa. He venido en coche cama y me voy esta noche. Si antes de que me vaya entre y me entregas un talón de 2 millones de pesetas, te hago el trabajo. Arranco, y si no, joder, a veces hay que apostar, ¿eh? Pues mandó a un propio por la noche que me buscó en la estación y me entregó un talón, un sobre, lo saqué, talón de 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas lo traduces a euros y es una ridiculez,
Pero entonces, cuando llegué al estudio con un talón de 2 millones de pesetas, flipado, o sea, no se imaginaban que iba a conseguir algo por el estilo. Total, que ya me pusieron en contacto con IFECA. Estos eran andalucistas, era un partido andalucista bastante raro, porque estaba formado por gente de derecha, de izquierda, de todo un poco. Y se pusieron de acuerdo con IFECA. IFECA era, no sé, aquí también habrá una institución ferial, en Madrid se llama IFEMA. Aquí no hay una, se llama... No hay, ¿no? Una institución ferial. Muchas ciudades. Feria. Feria de Zaragoza. Feria de Zaragoza, ¿no? No digo esto porque en Madrid se llama IFEMA. Entonces, IFEMA, IFECA, institución ferial de Cádiz. Total, que me encargaron el pabellón ese. Que ya no tenía nada que ver con lo otro. Además, no lo querían en ese sitio, sino en un rincón. Y me puse a hacer lo que voy a hacer. Bueno, estupendo. No he hecho un edificio tan grande nunca en mi vida. Y este lo hicimos. Todo esto que veis aquí son arquetas. Son arquetas en el suelo. Y esas arquetas, pues llega agua, luz, alcantarillado, voz y datos, y no sé, todas esas cosas para poder poner por ahí pabellones. Y tiene una fachada alrededor, pero esta fachada tiene 360 de ancho. O sea, la fachada es como media clase de esto, la fachada. De tal manera que ahí dentro hay de todo. O sea, que aquí casi ni se ven. Aquí hay bares, aseos y tal. Parece un muro, pero en realidad es una cosa enorme. Por ahí se ve un poco que hay aseos y tal. Y luego hay unas oficinas de IFECA. Por aquel entonces estaba yo todos los años hacía un viaje a ver cosas de los antiguos, de Grecia, de Roma y tal. Me había impresionado mucho un edificio que está en una ciudad que ya no existe, son unas ruinas que está en la Arcadia, se llama Megalópolis. Era una ciudad que no era tal ciudad, sino que era el sitio donde se reunía una confederación de gentes de la Arcadia. Y tenían un edificio que hacía de escena de un gran teatro. Y a su vez ese edificio dentro era un pequeño teatro. Fuera era el teatro popular para las gentes de toda esa zona. Y dentro era donde se reunían los importantes. Entonces había una fachada que por un lado era fachada, frente escénico de un gran teatro exterior, y por otro lado era la puerta principal de un pequeño teatrito que había dentro. Entonces yo propuse hacer aquí algo así. Querían un salón de actos, que es ese. Este tiene una fachada aparatosa. Entonces esa fachada se convierte en frente escénico de un teatro al aire libre que hay ahí. Y luego por aquí hay pues, oficinas, aparcamiento todo alrededor, con árboles y algún sitio de arena. De arena que ellos dicen albero, que es una arena amarilla del Parque de María Luisa, por ejemplo, que viene de un río que se llama Guadaira, me parece. Aquí se está viendo la sección, este es el muro que os digo. El muro tenía una cosa singular, me divierte haberlo hecho, y es que el cimiento era una caja de 360 por 360 por 360. Y esa caja estaba llena de agua. O sea, todos los tejados recogían el agua que iba a parar a este cimiento, que es una caja hueca, que en realidad es un aljibe perimetral. Cabían, no me acuerdo, pero era una cosa descomunal, millones de litros. Y como aquí se iban a plantar muchos árboles, los árboles a la larga no necesitan mucho, pero al principio cuando los plantas hay que cuidarlos con agua, si no, no enraiza. Ya hacía falta tener una buena reserva de agua que fuera independiente de que el ayuntamiento o no lo racione o no lo racione, porque en esas zonas a veces falta el agua. Bueno, este es el dibujo que representa lo que queríamos hacer. Y hay una foto aérea que he sacado de no sé de qué, de internet, que no he conseguido encontrar una que sea desde la misma posición, pero os podéis hacer una idea de que al final se hizo todo. O sea, hay alrededor un aparcamiento con árboles, existen todos estos. Aquí hay estos trastos de luna que unas veces los montan y otras los desmontan, pero los montan precisamente en esa zona que yo decía, que es de albero. Sí. El edificio... quería que no tuviera aire acondicionado. Me parecía que eso era un reto, porque un trasto así tan grande con aire acondicionado, solo para pagar el aire acondicionado, pues sería un gasto absurdo. Entonces, como tenía esas fachadas podían servir como filtro, que nunca diera el sol directamente. Entonces la fachada tiene una estructura de hormigón
que se ve aquí, porque esta es la fachada norte, que no tiene ninguna protección del sol. Entonces desde el suelo se levantan unos pilares y luego desde esa viga gorda que hay arriba se cuelgan unos pilares con una losa y menos pilares y otra losa. Toda la estructura de cada módulo está colgada entre pilares que son verdaderos. Y esos pilares sostienen... A ver si tenemos por ahí alguna sección, dale. Bueno, no, habría que volver un poco atrás, perdona. Habría que volver aquí, sí. Y estos pilares que se ven aquí, sostienen... Yo estaba, cuando estaba dibujando el proyecto, estaba hecho polvo, porque esa viga me salía una cosa descomunal. Y además todavía es peor, porque al tener forma así, claro, cuando la cargas, lo que tiende es abrirse y a separarse. O sea que es una viga muy mala. Y poner aquí un tirante para toda la vida me estaba dando pereza. Y estaba yo con eso, y vino a verme un señor que no sé si habrá muerto ya, Paco Casariego, hermano de Casariego, el arquitecto que hizo el Windsor ese que se incendió. Y Paco me dice, pero qué tontería estás haciendo ahí, coño. Dice, ¿sabes cómo se hace sobre esta viga tuya? Poniendo un pilar en el centro. Mi hermano de santo, piedad del centro, con los mismos cantos que teníamos, empezó a resolver todo. Ya no tenía tendencia a abrirse, la luz ya era, sobraba, o sea, con un décimo de la luz iba todo sobrado, se resolvió todo. Y además él decía, pero qué más da que haya un pilar en el centro, o sea, tú puedes ir por cualquier sitio y el hecho de que haya una persona ahí, no necesitas quitarla para pasar, tú ya irás buscando. Pues en lugar de tener personas, tienes pilares, no pasa nada. Y efectivamente, salvamos el proyecto de esa manera. Dale. Esta es la fachada norte. Esto está recién construido. Estas palmeras venían de Elche y venían así para que no se mueran. Luego al cabo de una temporada se puede empezar a soltar y han vivido. Porque se ve, son estas que aparecen aquí, esta foto está hecha mucho después, aprovechando esto de volverlo hacia montañas porque ahí venden de todo. Una temporada igual van a vender coches todoterreno y hacen exhibiciones de esas. Esta es una fachada en la que ya queríamos protegernos del sol. Esa misma estructura está cuajada con ladrillo. Y esta gracia del ladrillo fue la que hizo que nos dieran el premio. Estábamos empleando un ladrillo normal y corriente y haciendo con él cositas que claro, eso no lo hemos inventado nosotros, que hayáis viajado por la zona esa de La Jara, me parece que se llama. O sea que es la sierra de Gredos. Una zona que han cultivado tabaco toda la vida y tienen secadero de tabaco, pero que hacen esa estructura así de ladrillo para que pase el aire y se vayan secando las ramas de tabaco que están colgadas boca abajo. Entonces, interpretando eso de diversas maneras, salía esto, que luego daba estas luces, que es bonito, porque son luces suficientes, ahí hace mucho sol, suficientes para iluminar el interior, y esto calienta poco porque está como variando, ¿no? O sea, si tú lanzas el sol a un sitio, ese sitio lo calienta. Pero como si parece parado, no lo está, es como la luna, que dice que está parada, pero pones un objetivo y se te va, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, si tú pones el dedo aquí, al cabo de un minuto resulta que la luz ya está en otro sitio. O sea que empieza, lo que se ha calentado al mismo tiempo se está refrigerando, no llega a calentar tanto. Luego había sitios ya dando al oeste, que eso ya pegaba de narices, o sea que ahí no valía con eso, y entonces solamente entra la luz como lateralmente. Esto lo copié de una cosa que tiene Fisac al lado de Colón, en Madrid, que es con una lámina fina, bueno, esta lámina, por ejemplo, esta lámina fina, esto, si lo pones así, se cae, ¿no? Pero claro, si lo pones así, la misma lámina, resulta que es que ya no se cae. Claro, los colegas lo sabéis, los alumnos no sé, unos sí, otros no, perdonad que hable de cosas elementales. Entonces, poniendo el ladrillo así, sin necesidad de pisar grandes masas de ladrillo, aquello era estable. Y daba este tipo de luces, que también era bonito. Se produce ahí en la foto una cosa muy graciosa, es que se cruzan, pues lo que se cruza es el reflejo. O sea, el sol entra de verdad, se refleja, y ya matizado, da como un rebote. Es como si la luz actuara como el billar, pega una banda y vuelve. Y este es el interior donde queríamos que si estábamos haciendo allí un almacén de agua, se derrochara. Claro, es un derroche falso, porque esto cae y vuelve a caer por aquí en un sitio que hay y vuelve a su sitio. Está dando vueltas, está oxigenando, pero no está gastando. Se gasta cuando la echan fuera a los alcorques de los árboles, entonces sí. Pero ahí solamente se juega con ella.
Y esto es lo que os hablaba. Este es un auditorio al aire libre, que tiene al fondo un auditorio interior y que tiene una fachada, que es fachada por un lado y fachada por otro. Aquí estábamos muy ilusionados con esas cosas que os he dicho de la arquitectura, antigua, grecorromana. Por aquel entonces, me parece que estaba ya dibujando Giorgio Grassi, ese teatro que hay en Cartagena, que luego lo pusieron fuera de la ley, no se atreven a tirarlo, lo han puesto fuera de la ley. Cuando el PP estaba fuera, lo puso fuera de la ley, pero claro, cuando el PP coge el poder, dice, ahora no lo voy a tirar. O sea que entre una escuela y otra se está salvando. Y hizo una cosa muy graciosa, es hacer un edificio escénico bastante bonito, hecho con materiales pobres, con bloque de hormigón, pero que tiene al interior un alarde de fantasía, que era lo que intentaban los romanos, que hubiera un alarde de fantasía, que ya de por sí ese frente escénico fuera atractivo. Luego ya, la atracción tiene que estar en lo que digan los actores, pero cuando no hay nadie, por lo menos tiene una, no sé si belleza, o por lo menos una... La belleza no la tienen las cosas, la belleza se la otorgan los que lo miran. Y entonces esto tenía oro y plata de verdad, que son lo que son los azulejos esos pequeñitos, mezclado con mucho verde, y esos detalles constructivos expresaron una forma un poco alambicada, en la que el ladrillo lo que está es revistiendo en láminas de hormigón, también plegadas para poder ser finas y altas, y luego la gracia de que había algún ladrillo aplantillado, en alguna foto se verá. Esto es antes del autocar, ¿no? No teníamos autocar. Era estupendo porque en el avión, es que ahora no te atreves, yo ni siquiera quiero llevar un ordenador, pero es que con un cuaderno que te cabe en el bolsillo, yo hacía esto. Estaba llegando a la hora y decía, mira, quiero que probemos a poner el hierro de esta manera con unos tornillos así. O vamos a poner aquí un cacharro a ver lo que llueve. Esto es la salida de los aparatos de aire acondicionado, lo vamos a aprovechar en cristal y vamos a poner aquí un para ver lo que ha llovido a lo largo de la semana. Vamos a tantear el ladrillo puesto de esta manera o de esta otra. De esta otra da más sombra, pero es menos estable. Si probamos, es más fácil tumbar esto que esto. Va a ser más seguro casi hacer esto. Y vamos a hacer el bar de esta manera. Yo había oído a Pedro Feducci, hijo de Luis Feducci, que ya murió, gran arquitecto, y el gran arquitecto don Luis Feducci, que es el del edificio de la Gran Vía, esa, ¿cómo se llama? Capitol, sí. Pues Pedro Feducci me había dicho, voy a hacer una cosa con sodalita del Zaire. Y dije, ¿qué es eso? Pues es la única piedra azul que existe, mármol azul. Es mentira, es lo que me dijo, porque luego me di cuenta que existe la malaquita y que existe el lapislázuli. Y además de lapislázuli, yo he visto en La Habana columnas en una casa entera de lapislázuli macizo. Entonces, eso será casi imposible, ¿no? Entonces, una cosa equivalente parece ser que es la sodalita del Zaire. Y yo me entretenía en el avión a decir que íbamos a hacer esto con sodalita del Zaire. Luego la cosa se quedó en verde Sierra Elvira. Pero bueno. Y esto sí que lo hicieron, un manillón para las puertas de esas de cristal, un manillón grande de bronce que lo fundieron en Sevilla. Entonces, y salió esto. Bueno, yo en los primeros dibujos que hice, es que claro, cuando tienes 30 años te va la cabeza. En los primeros dibujos que hice, cada columna de estas era un centauro de bronce con las manos así aguantando la vida. Claro, cuando hubo que reducir el presupuesto se quedó en esos palitos que también aguantaban la viga. Y luego encima es un tablero de madera, ahí estáis viendo la plata y el azul y el graderío hecho que prefabricábamos en obra. Yo entonces aprendí una cosa, lo cuento a los estudiantes, no hagáis prefabricados con hierro dentro. El hierro es el veneno. Me lo explicaba una vez una chica que sabía de estas cosas. No me acuerdo cómo se llamaba. Me decía, mira, el acero está en el núcleo de la tierra como hierro puro, a veces mezclado con níquel. Tú lo sacas de ahí, porque lo sacan los volcanes, hacen así, ¡guas! Y lanzan un trozo. Y luego ya, fuera, empieza a mezclarse con lo que pille, sobre todo oxígeno. Y ese trozo, que en principio era así chiquitín, se pone así de gordo. Y ese es el mineral de hierro. Entonces, la humanidad, desde hace, yo qué sé, algo así como 10.000 años, se ha empeñado en volver a convertir eso en el hierro original, y lo consigue, y lo consigue. Y otra vez, de ese trozo así, sacan el trocito de hierro. Pues bien, ese trocito de hierro lo dejas aquí y esperas 2.000 años. Al cabo de 2.000 años vuelve así, así de gordo. Empieza a ponerse marrón, oscuro, se hincha, coge lo que sea, lo que pase por allí, y se convierte nuevamente en mineral.
Entonces, claro, los romanos hicieron un hormigón que no le metían dentro de hierro. Entonces, al cabo de 2000 años está nuevo. Pero la gente después, a finales del 19, principios del 20, le empieza a poner barra de hierro. La barra de hierro es así, pero al cabo de 50 años ya es el doble. Y claro, revienta el hormigón. Todos los hormigones van a morir de distinta manera. Entonces, claro, en una viga, si no le pones hierro, pues se te cae la viga, vas a la cárcel. Pero cuando hagas chorradas de estas, no le pongas hierro porque es su muerte. Eso lo haces en hormigón en masa, que es una piedra bastante buena. El hormigón en masa es una piedra mejor que muchas piedras, mejor que bastantes areniscas. Bueno, me he enrollado demasiado. Ah, bueno, esto era por dentro. A mí de eso lo que más me divierte contaros es que yo entonces estaba mirando una cosa que hay, no me acuerdo cuál es el artista, pero es, se llama la tribuna de Lenin, no sé si os acordáis, una cosa así que está Lenin así. Y entonces yo pensando en eso, hice esto para oradores. Iba a ser de eso, la lista de Alzheimer se ha quedado, como os he dicho, en vez de Sierra Elvira, pero bueno, es emocionante porque es inclinado. Nadie, me dijeron, nadie sube ahí a hablar. No ha habido nadie que diga, espere, que yo quiero subirme a esas cosas para hablar a la gente. Todos hablan aquí, amparados aquí detrás de la mesa. Y esto, al final lo han quitado, una pena. Yo si tuviera que dar una charla, me gustaría darla ahí. Porque estás ahí, ¿no? Estás un poco con la gente, pero debe ser que es mentira. Eso vale para Lenin, pero no para todos los demás. Vamos. Esto lo hice con Álvaro Soto. Algunos conocéis a Álvaro Soto, seguro, es un gran arquitecto. Entonces era estudiante de arquitectura y me ayudó a hacer esto. Me he acordado ahora de él porque lo que hacía yo le parecía demasiado normal. Yo como acababa de terminar la carrera, quería que hiciéramos algo que tuviera más gancho. Y entonces empeñó en que hiciéramos esto con la cubierta curva y además de cobre. Pero hombre, si esto es para que sea barato, pues no, tiene que ser de cobre. Lo hicimos. Me alegro de haberlo hecho. Yo me dedicaba, yo era como el aparejador de Álvaro Soto. O sea, él proponía las cosas así, yo tenía que ir, coño, a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Y está resuelto tontamente. O sea, es una cosa que tiene así, una de estas, otra más grande, habría que mirar, ahí se ve un poco en planta. En realidad esta es una cubierta de dos aguas que va variando de tamaño. Y está hecha con madera y revestida de cobre. Y luego me divertí hacer esto. Esto no lo han quitado, sigue siendo Ifeca, hacer azulejos de esos, un poco, no sé cómo llamarlo, un poco bizantinos. Vale. Ah, hicimos aquí una cosa bonita, y es que tiene un foso descomunal. Porque claro, esto llega a tener mucha altura por dentro. Acordaos de la sección que habéis visto, que esto primero baja y luego por allí sube. Entonces, bajando aquí mucho, en realidad estás en la Bética. Y la Bética es un sitio de agricultura bueno, porque desde los romanos, porque si haces un agujero hay agua. O sea, es un sitio muy horizontal, a la que afecta al Guadalquivir, y el nivel freático en esa llanura está bastante, bastante alto. Entonces, para que no llegaran las humedades a ese interior, hicimos un foso de agua alrededor, que por lo menos lo protegía un poco. Bueno, pasa rápido. Estas son fotos que he sacado de internet, que me divierte verlas porque veo que ha servido para muchas cosas. Nada más. Lo mismo le echan arena, que ponen gallos, que lo que sea. Y esta es la última, que la pongo de despedida, que pues esta es la feria que hacen todos los años y tienen el edificio un poco como de fondo. Esta foto me divierte porque están todos con su copa de manzanilla y hay un tonto que está con el teléfono, se ha quedado sin manzanilla. Vamos a otra. Esto es Melilla. A mí me encargó Dionisio Hernández Gil las murallas de ¿dónde? De Tabarca. No hice casi nada. Y además, como no hay ladrillo, no lo cuento. Pero ya con eso, una vez le preguntaron a De la Sota, ¿usted es especialista en hacer polideportivos? Dijo, sí, yo soy especialista. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque he hecho uno. O sea, con uno que hayas hecho en tu vida ya eres especialista, porque la mayoría de la gente no ha hecho ninguno, y la diferencia de uno a ninguno es enorme. No es como si has hecho 20 polideportivos, y dices, yo he hecho 20, y dices, yo 21, pues es lo mismo. Pero de 0 a 1 hay una diferencia descomunal. Pues bien, yo como había estudiado las murallas de Tabarca, era especialista en murallas. Y entonces entre Dionisio y Manuel Hernández Gil me mandaron a Melilla.
Esto es la Plaza de España en Melilla, que tiene un ayuntamiento como Neomoro, que es del siglo XIX. Ahí al fondo se están viendo los distintos malecones. Los de aquí pertenecen a Melilla, el que está más lejos pertenece a Nador. Y luego allí detrás hay un sitio maravilloso, que es una albufera, que se llama la Mar Chica de Nador, que la dedican al cultivo del langostino tigre, fantásticos. Y aquí hay una montaña que se llama el Gurugú, que es donde están amparados sus sahariano esperando el momento para saltar la valla. Bueno, yo llegué aquí y no tenía ni idea. O sea, me encargué a Melilla, bueno, sabía que existía Melilla, pero poco más. Y entonces, pues, tienes que llegar allí un poco avergonzado, ¿no? Fotocopié todo lo que pude de Espasacalpe en el avión, leyéndome de Melilla, de llegar allí y poder decir algo, lo más mínimo, porque me estaban esperando el delegado de gobierno, no sé qué y tal. Y entonces ellos ya me entregaron un libro que había hecho Puget, un militar, y estudiando ese libro por la mesa en el hotel me dice esto a ver si me lo aprendía. No me lo he aprendido todavía. O sea, todavía no me lo he aprendido ni me lo voy a aprender, porque tiene todo el nombre. Es una cosa impresionante, la batería de San Luis, el Torreón de la Cal, la Maestranza Real, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está metido ahí. Melilla fue un enclave español. Los Medina Sidonia eran los virreyes de Andalucía. La última Medina Sidonia era una señora que era comunista, que vivía en Sanlúcar de Barrameda, y que, ¿sabéis quién es? ¿No? La duquesa comunista esa. Era un comunista y lesbiana, o sea, lo tenía todo. Y donó toda su colección a Andalucía. Y esa es la heredera de los Medina Sidonia. Y los Medina Sidonia les va un día a ver un tío que se llamaba Cristóbal Colón. Le dice que al otro lado hay tierra, que se puede ir por aquí, que es una bola, que la bola se puede dar la vuelta. Se lo cuenta todo y el otro dice, mira, a mí déjame. Y tuvo que recurrir a Isabel la Católica. Y este Medina no hizo ni caso, el Medina Sidonia. Y claro, cuando Colón, cuando se vino la cosa, que Colón había llegado a otras tierras y que no sé qué, no sé cuál, dijo, joder, vaya oportunidad que perdí, el patón que me tiró. Y entonces quiso organizar algo equivalente a lo que había organizado Isabel. Y entonces mandó a un hombre de su confianza que se llama Estopiñán, lo vistió de guerrero, pero en realidad lo que era un negociador. Este Estopiñán lo mandó por el norte de África a ver si podían pillar algo. Entonces, en África había dos reinos, el reino de Fez y el reino de Tlemcen. Y en el río Muluya, una frontera, un territorio de nadie, cerca del río Muluya y del Rif, que sigue siendo un territorio un poco de nadie. Y los rifeños no se atenían a ninguna de las autoridades. Y entonces este consiguió comprarles esta península, y la compró. Ahora en Melilla tiene unos cuadros con el tío vestido de herrero, con una espada así, pero la verdad histórica es que compró a las cávilas rifeñas esta península. Esto son rellenos que han hecho los modernos, y esto es un malecón que han hecho los modernos. Pero en su origen era esta península que veis, y eso es Melilla, que ahora se llama Melilla la Vieja, porque la auténtica Melilla, donde vive a miles de personas, me parece que tiene 7.000 habitantes, está de aquí para allá, hasta la frontera, lo ocupa todo, casi no tiene campo, es casi todo ocupado. Bueno, entonces a mí me habían mandado a estudiar esto, Melilla la Vieja, porque los de allí les reclamaban a Dionisio Hernández Gil que arreglara algunas cosas, y Dionisio me mandó a mí, pero era más barato mandarme a mí y pagarme a mí un poco que ponerse a hacer obras allí para que hiciera un informe. Para mí ha sido importantísimo porque he trabajado allí 27 años. Entonces al principio fui yo solo y me dedicaba a pasear, a ver, hacía estas cosas, a enterarme de cómo era aquello. Ahí se está viendo Melilla la Vieja, las primeras construcciones que ya están en ruinas, que hicieron ya de tierra. Se está viendo allí lo que os he dicho de la falda del Gurugú, Nador y todo eso, y por aquí aparece el malecón que forma el puerto de Melilla. Esto es un paseo por el malecón y está pintado como más intenso lo que está más cerca. La península es esto y esto, y entre las dos hay una zona bonita que es una cara que se llama la Cara de Trápana, y luego ya allí está la tierra. Me decían que tenía que ir al Parador, pero el Parador me salía muy caro. Fui a un hotel que se llama el Hotel Ánfora, muchísimo más barato y alto. Lo había hecho
Lo había hecho Aroca, Ricardo Aroca, es el autor de ese hotel. Ricardo Aroca. Y entonces desde la cubierta yo veía esto. Por un lado veía el comienzo de la Melilla moderna con la Plaza de España, el ayuntamiento. Si hacen un ayuntamiento, lo hacen como moro. Claro, las iglesias no las hacen como moras, las hacen como cristianas. Y aquí a la izquierda ya está todo lo que es la parte monumental. Aquello es la ciudadela, o sea, Melilla la vieja, y luego aquí ya son extensiones sobre la tierra, que es lo que llaman el segundo recinto. Y luego el malecón que os he dicho sigue por ahí, parece esto que es un barco, un submarino. En realidad es el final del malecón, que tiene un faro monumental bastante bonito, todo es negro, porque está hecho con piedra volcánica del monte Urugu, que tiene un origen volcánico. Bueno, y fuimos haciendo mapas cada vez, como sabiendo más. Nos dimos cuenta, digo nos dimos cuenta porque ya en el segundo viaje ya no fui solo, fui acompañado de Fabriciano Posada, un arquitecto, que entonces era ayudante, y de Mercedes Sanladón. Fuimos los tres. Y ya llevábamos, pues, regla esa de topógrafo con las rayas rojas y blancas, llevábamos un teodolito, llevábamos brújula, llevábamos material para hacer un levantamiento topográfico. Y la gente de aquí, había un delegado del gobierno y había un delegado del Ministerio de Cultura, que ese era el que nos decía lo que quería. Y todos ellos estaban empeñados que las cuevas del conventico, que teníamos que arreglar las cuevas del conventico, que se iban a hundir. Yo de las cuevas del conventico nunca las veía. Fijaos que yo hice una lista y luego tuve que añadirlo. He puesto ahí 22 asterisco, que no sé dónde estará aquí, 22 asterisco, las cuevas del conventico, para atender a esta gente. Porque claro, presentaba un informe en el que no aparecía lo que ellos querían, tuve que añadir eso así, de mala manera. Las cuevas del conventico. Y las cuevas del conventico es que esta península tiene una inclinación así. Entonces aquí casi todo es construcción, desde abajo casi todo es construcción. Pero como es así, en la parte de allí, la construcción no es nada más que un poquito arriba, el coronamiento de un acantilado de arenisca. Y el acantilado de arenisca es este. Y entonces, asomándome así un poco con vértigo, pues podía ver que efectivamente algo debía haber por ahí que era esto. Pero nunca conseguí bajar aquí, ni ver las cuevas del conventico, ni nada. A pesar de eso, como estos se empeñaron tanto, llegó un momento, ahí se está viendo aquella punta. Se llama el cabo de tres forcas, que no son tres orcas, sino tres, o sea, son tres tenedores, es lo que quiere decir tres tenedores, como el de Poseidón, ¿no? Y eso apunta a Almería, sí, sí que es esa dirección, vas a Almería. Y sobresale, es una punta que sobresale del norte del Rif. Al otro lado de esa punta está la zona de Alucemas, y a este lado está Melilla. Luego está por aquí, este río que os he dicho antes, y luego empieza Argelia. En realidad Melilla está muy cerca de Argelia. Bueno, y ya la segunda vez nos pasamos ahí mes y medio. Y jugábamos a topógrafos. Claro, un topógrafo realmente, los topógrafos, los delineantes, esa gente de antes sabía muchísimo. Porque claro, los arquitectos tenían que hacer gestiones, tenían que quedar, tenían que ir a jugar al golf, no sé qué, estoy hablando de arquitectos mayores que yo, ¿no? Y tenía unos curritos que eran los curritos son los que se enteran. Entonces, cuando te puedes hacer de currito, te enteras de todo. Yo aquí no tenía ni amigos, ni reuniones a las que ir, ni me invitaban a nada. Lo único que podía hacer es de topógrafo. Entonces, claro, si estás en un sitio de topógrafo, es que acabas sabiendo de ese sitio una barbaridad. Si además de topógrafo, eres topógrafo por la mañana y dibujante por la tarde, porque como estos trabajaban, los del ministerio, trabajaban hasta las 3 de la tarde, tuvieron la diferencia de decir, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 del día siguiente es vuestra la oficina. Nos dejaron una habitación, por la mañana éramos topógrafos y por la tarde delineantes. Y hacíamos este tipo de cosas. Me encantó conocer esto. ¿Cómo pueden aguantar ahí que tuvieran asedios de no sé cuántos años? Porque toda gota de lluvia que caía la recogía. Toda. Cada casa tenía su aljibe. Y las calles, y el agua que caía en las calles se recogía en el aljibe general, que es este. O sea, la calle está aquí arriba. Mirad lo que es una persona. Esto es una cosa descomunal, ¿eh? O sea, te asomas ahí, es una catedral de agua. Y tiene decantadores, o sea, está todo perfectamente organizado. Hoy en día dicen que gastamos 200 litros por persona al día. Pero los médicos dicen que solamente necesitas dos. Con 2 litros puedes lavarte
mínimamente los dientes y un poco así, quitarte las legañas y beber. Con 2 litros subsiste. Entonces, el agua que cabe aquí, yo calculé que estos tíos podrían aguantar 2 años sin ningún tipo de suministro. Los aljibes de Melilla. Y luego, estos son añoranzas, porque ¿sabes? La única comunicación es el avión, ¿no? El avión que veía, pues, este se va allí a Almería. Yo ahí comprendí que si te despidas te hace falta. Porque sí. Sí, sí. O sea, estás un día ahí trabajando. Dice, el domingo hay un concierto de la Guardia Civil, tal. En el kiosco del parque. Te tomas primero un té, luego te fumas un porro, y luego vas a ver aquello y te tocan pasodobles españoles y te haces facha, pero te haces facha de verdad, no lo puedes rendir. Bueno, no te lo haces, pero porque te contienes, porque te das cuenta que ojito, ¿eh? Pero es muy peligroso. Perdona, ¿eh? Pido disculpas a quien corresponda. Vamos. Esos eran mis compañeros. Esta es Mercedes Sanador, una princesa bailarina. Y este es Fabriciano Posada, con chupa de cuero que se compró allí. Y esto es lo que al final le llevamos a Dionisio Hernández. Esto. La verdad, que éramos unos topógrafos y me di cuenta que todos los topógrafos eran un poco como nosotros, que haces trampas. O sea, tú por un lado vas con toda la parafernalia y mides de verdad. Teníamos una cinta de 100 metros con manivela. Pero aparte de eso, todo plano que enganches te lo llevas. Entonces comparas unos planos con otros, ves que este lo tiene igual que este lo hace distinto, así que al final comparas con tus datos y al final haces un refrito en el que sale esto. ¿Qué es eso? Melilla. Y aquí, las famosas cuevas del conventículo. Entonces, con todo eso y con las recomendaciones de la gente de allí, que me estaba intentando que me salieran sus nombres, pero no me salen. José Luis Fernández, me parece. José Luis Fernández. Pues dijo Dios, mira, les vamos a conceder un poco de obra, vamos a hacer un poco de obra, vais a arreglar las cuevas del conventículo. ¿Vale? Yo sabía que debía ser una cosa muy importante, pero aquí, para llegar aquí tienes que tener un barco. Tienes que tener un barco. Si es tu ciudad, siempre acabas teniendo algún amigo que tiene un barco y te lleva. Pero si eres allí un ovni, o sea, que es que nadie te lleva nada. Yo no conseguí llegar ahí. Entonces, lo que sí conseguimos es meternos en las cuevas. Las cuevas es una cosa muy bonita. Decían que aquí había una cueva natural. Yo desde los sitios donde lo pude mirar solamente veía una grieta, no llegaba a ver una cueva. Pero luego sí comprendimos que había un piso de cuevas, segundo piso de cuevas y tercer piso de cuevas. Y luego, estudiando las historias, porque María Casariego tenía unos hermanos muy estudiosos que escribe libros, hijos de Pedro Casariego, y María Casariego fue mi mujer una temporada y tuvimos 2 hijas, o sea, una temporada bastante larga. Y esto lo hicieron hubo un asedio en el siglo XVIII. Un asedio en el que el sultán de Marruecos compró artillería inglesa y se puso al otro lado a bombardear Melilla hasta que se le acabó la munición. Y estuvo 40 días bombardeando Melilla. Entonces la gente se fue a vivir lo más lejos posible del otro lado de allí. Y claro, la gente principal y los que podían vivían aquí, esto daba al mar, aquí no llegaba ni un obús, llegaban al otro lado de Melilla. Y entonces en esa temporada la gente corriente utilizó estas cuevas de este nivel y luego hicieron aquí otras mejores, más buenas y mejor trazadas, las hicieron en el siglo XVIII y ahí estaban las cosas religiosas, los sacramentos y eso, ¿no? Entonces, este azul es ese nivel, o sea, este de abajo es lo que está en azul. Luego, la cueva está como más popular, que es esta, que es la que está en marrón. Y luego aquí arriba hay una pequeña cueva en negro, que está ahí, que ahí tenía cerdos, gallinas, cosas de esas, o sea, los animales. Igual tenían hasta una vaca, una cabra. Hicimos este proyecto. El proyecto consistía yo un día se lo explicaba a Dionisio Hernández Gil lo que había pasado ahí, y es, tú te acercabas a la piedra, esa arenisca, imaginaos que es esto, te podían hacer así, salía arena. Pues claro, imaginaos 200 años soplando el viento, 200 años soplando el viento, puede ser que se haya llevado un tanto así de pared,
de lo que era al principio. Esa pared que al principio igual llegaba desde aquí hasta aquí, pues 200 años después llega desde ahí solo hasta aquí. Entonces la pared exterior se iba haciendo cada vez más pequeña, era peligroso porque la pared exterior llegaba un momento que algunas partes estaban casi en voladizo, la pared exterior se la había comido el viento, de verdad. Entonces pensamos que todo había que revestirlo con piedra mejor. O sea que había que hacer por fuera, si había perdido medio metro, ese medio metro había que recuperarlo. Y no era solamente hacer un chapao, había que meter tizones, piedras de vez en cuando, porque si no haces una cosa que se puede desprender entero, ¿no? Entonces propusimos eso. Y luego nos dimos cuenta que es que esto era una cueva de verdad, o sea, una cueva que no nos la podíamos ni imaginar, una cueva enorme. Y que este voladizo se iba a derrumbar sobre la cueva. Que había que hacer fuertes ventanas con una gran piedra aquí buena, una piedra buena, luego unas jambas, y esto tenía rejas, pero las rejas de hierro es que se las come el salitre. O sea, ahí hay rociones. O sea, que si hay viento, el aire con pulverizando agua salada llega hasta arriba. Y eso se seca, eso se lo come, pero se lo come rápido. O sea, una barra maciza de hierro que tenía 200 años y que igual había sido así, había desaparecido. Quedaba un poquito como estalactitas y estalagmitas. Entonces dijimos que lo que teníamos que hacer es poner ladrillo. O sea, hacer cosas así, las rejas, hacerlas de ladrillo. Una piedra, ladrillo, ladrillo y otra piedra arriba. Dionisio nos decía todo que sí. Total, que cuando hubo obras se pusieron andamios y bajamos y había una cueva de verdad. Una cueva, es esta cueva. Y luego, lo que... Ahí demostré la luz de frente, pero supongo que lo apreciáis. O sea, vamos a ver, la madera. Tú coges un cacho de madera y con una navaja le das un corte y aparece un color bonito de la madera, el que sea, ¿no? Ocre, el que sea. Pero eso, le dejas que pase el tiempo y el ocre va apagándose, apagándose, apagándose y al final la madera tiene color gris, como si fuera piedra, como si fuera una caliza sucia. Ese es el color. Entonces, esto que tiene un color sucio es que es estable, que lleva mucho tiempo así. Pero donde aparecen los colores brillantes es porque eso acaba de salir. O sea, la capa de color malo va desapareciendo y está saliendo. Es decir, que esta zona era peligrosísima y cuando esto se descarga, se cae esto... Bueno, ya habían cortado la calle. Ya habían cortado la calle y ya no dejaban pasar. Al principio no dejaban pasar porque ante Marruecos hacían una demostración militar cada 15 días. Y pasaban tanques, tanques y no sé qué por toda la ciudad, como un desfile militar, pero no le llamaban desfile, la parada o ni sé qué. Entonces ya hacía muchos años que por ahí no pasaban los tanques. Pero igual podía pasar un cochecillo, un isocarro, cosas de esas, ¿no? Pero hubo un momento que no pasaba nada. Todo esto estaba cortado arriba, porque era un peligro, todo el mundo pensaba que eso se iba a hundir. Y por esa era la razón por la que querían que Dionisio gastara dinero del Ministerio de Cultura y arreglara las cosas del convento. Esa era, aparte de razones románticas, esa era una razón muy importante. Total, que se inició la obra. Esto fue a mitad de la obra, una vez que organizaron una sardinada. Por la tarde no se pudo trabajar porque nos bebimos no sé cuántas botellas de cariñena y estábamos ya como para dejarlo. Y el proyecto, claro, nos dimos cuenta que hacer un arco así tontamente, como el que teníamos al principio, así como que no tenía sentido. O sea, que el arco bueno es la catenaria, ese es el bueno, que es el que hace Gaudí. Tú coges una cadena, la agarras por aquí, y la cadena coge una forma que es tracción pura. Entonces tú esa forma la dibujas sobre un cartón, le das la vuelta, la pones boca arriba, como hace Gaudí con las fotos, y si la otra trabajaba tracción pura, esta trabajaba con presión pura. Por tanto, no tiene empujes laterales, es la forma más estable. Total, que hicimos eso. De ladrillo. Estos muros empujaban primero de piedra. ¿Por qué? Porque va a llegar el mar y había una piedra muy buena, que es la piedra negra con la que estaban hechos los malecones y las cosas marinas de allí. Ya habíamos visto que aquello había aguantado muy bien el mar. Entonces queríamos esa misma piedra de Urú para arrancar esto. Y luego ya hacer una cosa más ligera. Luego empezamos a excavar aquí, porque claro, encima de la arena no puedes hacer eso. Empezamos a excavar, 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 a ver dónde llegamos. Y llegamos a roca inclinada. No era roca inclinada, era roca tallada. En realidad era una rampa de desembarco. Esa rampa de desembarco lo había sido hasta que hicieron el malecón. Las arenas corrían desde el Cabo de Tres Forcas, con el viento, al sitio de la arena, que es la mar chica de Nador, que es un arenal. Pero claro, cuando hicieron el malecón, ese recorrido se atascó. Entonces se formaban muchas arenas ahí. Y esto que había sido en su tiempo un varadero, se había convertido en una playita que llamaban la Cala de Trapana.
y hubo que excavar para llegar a la roca firme y empezar a construir allí. El muro abajo tiene un metro de 3,50. O sea, la mitad de esta, como os decía antes, una cosa como la mitad de esto es el muro. Ese muro se va afinando y arriba creo que llega a tener 1,50 m de espesor, todo macizo. En esas obras haces trampas, yo hice trampas. Os voy a contar una trampa a los estudiantes para que sepáis que se hacen trampas. Y que es que igual si no haces trampas no la puedo llevar la obra adelante. Y era, cuando íbamos a los bares, ibas a un bar y veías whisky, y dices, etiqueta negra, etiqueta negra, etiqueta negra. Pero así, ¿eh? Sir Vini. Valbuena, pero Valbuena en una tasca de 3¿4. Valbuena de la Sicilia, así botellas, ¿no? Y dice, oye, ¿y esto qué pasa aquí? Bueno, primero que tenemos mucho vicio, dice. Tenemos mucho vicio. O sea, a cualquier funcionario le pagan el doble estando aquí que en la península. Y la vida le cuesta la mitad. Tiene cocinera y una señora que cuida a los niños y le paga la tercera parte o la cuarta parte de lo que le tenía que pagar en Madrid. Entonces vamos directamente a la etiqueta negra. Y además, la tienen que traer en barco. O sea, el paquete de Don Simón te cuesta en el barco lo mismo que el Vega Sicilia. ¿Te vas a poner a traer porquería en el barco? Total, que como dijeron eso, dije yo, oye, ¿cuál es el ladrillo más caro que hay en España? Macizo, prensado de Borja, de Alicante. Pues este es el que vamos a usar. Poner en el pliego de condiciones. Y eso hicimos. Pero claro, cuando vas a hacer un muro de aquí a allí, pues enseguida me di cuenta que las primeras capas podían ser ese, pero luego ya se podía bajar la calidad de lo que va adentro, ¿no? Y claro, con eso les ahorras una cantidad muy grande que ves que empieza a haber un poco más de alegría. Dices, venga, que te vamos a invitar a comer. No, hombre, no. No es para tanto. O sea que tienes que gobernar el asunto porque eres el administrador del dinero. Y ahora te ponen una serie de gente que te controla. A mí allí no me controlaba absolutamente nadie. Me tenía que controlar yo. Este es Martín Casariego, esta es María Casariego. Este escribe novelas buenas. Vale, más. Más. Bueno, pues esto ya, conociendo ya el asunto, empezamos a dibujar lo que era realmente. Esta es la cueva de abajo, si es una señora cueva, esta es la que os he dicho del siglo XVIII, las más. Esta es la cueva, en esta había cocinitas y de todo, esta era bastante bonita. Y luego, no había comunicación entre ellas, nos empeñamos en hacerlas. Te la jugabas un poco, porque claro, tú no sabías exactamente dónde estaba la de arriba. Creías que lo habías hecho bien con una brújula y no sé qué, pero podías tener un error de un metro fácil. Entonces había un momento que le tenías que decir al tío, oiga, tenéis que hacer la cebra aquí, que vais a caer y tal, sí. Y caían más o menos. Y salió bien, ¿eh? Salió bien, hicimos comunicaciones. Porque claro, al final el destino nuestro es turístico. Yo he ido allí disimulando sin decir ni quién soy. Ponen unas azafatas que lo cuentan todo. Y cuentan, esto lo hizo un arquitecto de Madrid que se llama Javier Vallés. Y tal, yo así, a ver qué dice. O sea que el fin es turístico. Vamos. Bien. Cuando acabamos de resolver las cuevas, nos dimos cuenta que todo el mundo quería bajar a la cala de Trápana. Y cuando teníamos andamio, bajabas por el andamio. Pero cuando se acabaran las obras, había que hacer algo. Entonces propuse, esto lo comentaba con los compañeros hace un rato, mientras hubo fondos FEDER podías proponer cosas y decían adelante. Es más, como sabían que cosas histórico-artísticas esas estaban muy bien vistas en Europa, tú lo sabes bien, ¿no? Pues entonces estaban encantados de canalizar un dinero que además les parecía una cosa noble, no estaban haciendo ninguna marranada. Entonces había que hacer una escalera para bajar a la playa, que era bajar a este sitio. Bajar aquí, era un sitio imposible de bajar. Esto, yo allí conocí a Saiz Cazorla, a Antonio Bravo, gente de allí, en todos los sitios hay gente especial, y gente que se sabía la historia de esto, que tenía todos los planos, que podía dar conferencias sobre Melilla. Y con ellos aprendí que había habido un gran terremoto, en 1699, y que se había partido esto. Se había partido esto y se habían caído parte de las cuevas del conventico, que antes habían estado ahí, se había caído esa punta y tal. Entonces, por eso las cuevas del conventico tenían un aspecto muy raro. En la parte final eran muy raras. Entonces, estando acabando aquella obra, un día, estaba yo en Madrid, me llaman,
tiene que venir usted que se está derrumbando esto. Menos mal que no era la obra, o sea, la obra ni ahí, era de ahí para allá. Pero esto había habido 2 años de sequía. 2 años de sequía, se empieza a secar todo, el viento sopla y se lleva lo que ya no es ni siquiera mortero, es como una arenilla. Y empiezan a caerse piedras y se derrumbaron, pero cantidad. Y entonces ya les entró miedo y el Ministerio de Cultura me propuso hacer una cosa que yo nunca había hecho, que es un expediente de emergencia. Y eso es que te metes en un lío sin proyecto. Sin proyecto. Tienes que jurar por lo más sagrado que no te vas a fringar en el asunto, que lo vas a aceptar, pero lo haces. Entonces todo es, primero, le tienes que decir al Ministerio de Cultura, ahora, no sé cómo se hará, entonces decirle, quiero que el contratista sea este. ¿Qué contratista? Con el que estoy haciendo la obra de al lado. El mismo. Que es el que más sabe de esa zona, el que más medios tiene para llegar ahí. Y luego, los precios de cosas que está haciendo, le voy a obligar a que sean los mismos en esto. Y si alguno tenemos que pensar otro precio, pues ya lo discutiremos. Y entonces, sobre la marcha, empiezas a... Yo le mandaba una librería. Dice, cómprate un libro de actas. Y papel negro. Ese de calcar. Y entonces, hoy ponemos lo que sea. De hoy día 17, no sé cuántos, te propongo que traigas una grúa con una barquilla que vamos a inspeccionar la superficie. Nos subimos el contratista y yo. Luego me dijeron, esto que estás haciendo está prohibido, no se puede hacer. Pero es que allí hacías lo que te daba la gana. Pero claro, la cosa era, ¿todo esto ya lo tocas y se caen las piedras o está ya sólido? Yo quería saberlo con él. Y para eso nos colgaba un tío, los dos íbamos tocando todo. Llegamos a la conclusión de que tenía ciertos peligros, que era mejor poner andamio con visera, pues si caían cosas y tal. Pero lo hicimos. E hicimos esta obra que veis aquí. Entonces, aquí se está viendo que la cueva del conventico en algún momento ha sido cortada. O sea, que había que hacerle como un cerramiento que nunca tuvo. Y los planos que os digo que hacíamos en el libro de órdenes era de este tipo. Es decir, pues mira, aquí me vas a poner unos tablones y con este andamio que tienes, que no sé si era... Porque entonces no se habla de homologados europeos ni nada. Tuvo el Mundus y Carraca y tirar para arriba. Y aquí talláis un poco para meter unos tablones y no sé qué. Total, que hacía las obras de esa manera. Vale. Entonces dentro, estaban de esas cuevas, había una que le llamaban la cueva del vídeo. Querían poner ahí un vídeo, o sea, que la gente que le contaran ahí la historia de Melilla y no sé qué. Pero yo quería que lo hiciéramos de tal manera que volvieran a pasar, si es preciso, los tanques por arriba, otra vez. Entonces decidí, se lo propuse, que revistiéramos todo el interior de arcos parabólicos. Pero puesto un arco aquí, y el otro 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 aquí. O sea que de uno a otro, el forjado es un ladrillo puesto así. O sea, arco parabólico, ladrillo puesto así, arco parabólico. Una cosa maciza de arcos. Y eso lo sabe calcular cualquiera. O sea que aquí hace eso, te sale una resultante, y con tal de que aquí la tensión sea inferior a lo que aguanta el ladrillo, un ladrillo malo, podrías decir que aguanta muy malo, muy malo, muy malo, 15, 16, 20, 21 bueno, 25. Y uno macizo, de eso que os digo de Borja, de 100, que entonces valía 100 pesetas cada ladrillo, que era una barbaridad, porque un ladrillo normal igual valía 3 o 4, pues ese aguantaba 500 kilos por centímetro cuadrado, como una piedra buena. Entonces haciendo esto y rellenando todo esto, llegando hasta arriba, rellenándolo macizo, con esta forma, pues yo les decía, pueden volver a pasar los tanques. Y de hecho así se hizo. Entonces, en las partes que había ese problema se construyó eso. Donde no había, lo que se hizo fue estucar. Ya se veía que había estado estucado. Esto había estado estucado. Quedaban restos de estuco. Y lo demás se lo había ido comiendo, pues el viento. Entonces, la obra que hicimos era de ese tipo. Volver a estucar, hacer pavimentos. Los pavimentos a veces hacían cosas así. Era casi lo más sencillo. Y esta era la sala más amplia, y aquí es donde querían instalar el vídeo. Entonces aquí es donde decidimos que había que reforzarlo mucho más. Dale. Y propusimos eso. Estos son los arcos, que a veces tienen que cambiar de dirección, a veces se abren en dos para salir a una ventana. Y lo hicimos un poco vasto, pero copiando lo gótico. Lo gótico es que un arco y otro en una crucería no se encuentran bien, por eso
Los góticos hacían lo que llaman torteras, que es una pieza a la que van a parar los arcos que haga falta. Y ahí se resuelve todo. Entonces hicimos torteras de piedra y arcos de ladrillo. Y quedó pues así. Aquí es donde un arco se abre en dos para que haya ahí una ventana. Y esto, la verdad es que resultó bastante fácil de esa manera que os he dicho. Yo le decía al encargado, tú compras un tablero, y en ese tablero pones aquí un clavo y primero mides de dónde a dónde tienes que ir y qué altura tienes que coger. Entonces pones aquí un clavo y un clavo, que esté a la separación que tú quieres, y compras una cadena, metros de cadena, enganchas la cadena y la cadena que tenga una caída del tamaño que queremos, y lo enganchas aquí. Entonces con un bolígrafo lo metes por dentro y marcas, y luego con una sierra de calar lo cortas, y eso lo utilizas como cimbra, lo pones en su sitio y haces el ladrillo por encima. Procura hacer primero las grandes y luego las pequeñas para desaprovechar la menor cantidad posible de tablero. Se tiró para adelante y se hizo. Dale, ya estoy, ha pasado deprisa, pues se entiende lo que es. Todo el mundo lo entiende. Hicimos escaleras, esto que le llamaban los quesitos, era pues un quesito, ¿no? Quesito puesto con otro. La verdad es que construir a la antigua está chupado porque es todo como elemental, ¿no? Es como las construcciones de niños en el suelo, en las maderitas las pones y sale. Y esos tíos iban de Galicia, que suena así como bien, canteros gallegos. Cuando ya éramos más amigos y nos íbamos por ahí a tomar unas copas, me dijeron, mira, nosotros de canteros no teníamos nada. Éramos albañiles, pero como tú decías lo que había que hacer y luego te ibas a Madrid, pues cuando no estabas tú ya veríamos cómo nos arreglábamos y nos fuimos arreglando cada vez mejor y claro, al cabo de los años eran canteros. Y un cantero es un tío que es que lo tocas y dices, bueno, es de hierro, es una cosa, le tocas al tío así. Imaginaos lo que es un tío que hace pilates 8 horas al día toda su vida. Bueno. Una cocinita que hicimos, porque había vestigios de que la había habido. Dale, pero ya veis los planos. Planos era el libro ese poniendo cosas. Bueno, yo creo que aquí acabamos, ¿no? Me he dejado a alguien, María Casariego, Marciano Posada, Juan Moreno Badía, el aparejador. No me dejaba nadie. Dale. Aquí propusimos hacer la bajada. Este dibujo lo he escaneado muy mal. Pero aquí se ve la bajada. Había un problema, y es que, claro, cuando la gente lo empieza a visitar, todo el mundo acaba diciendo, ¿dónde hay un aseo? Aquí no hay aseo. Entonces hubo que hacer unos aseos. Y hacer unos aseos aquí abajo, cuando la calle está aquí, me dijeron, no, eso no pasa nada, decían las empresas. Eso se pone una estación de bombeo y tal, me fastidia. O sea, vamos a bombear cacas. Supongo que alguna vez en la vida habrá que hacerlo. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Y aquí dije, no, bombeo cacas. Entonces todo para abajo, todo tiene que ir para abajo. Entonces, pensé que con todo esto se podía construir aquí dentro una depuradora. Entonces, las aguas sucias fueran por aquí, fueran como digamos digeridas, no por eso, y por abajo se soltaron. Y eso es lo que se hizo. Se llegó a hacer y funcionó. Yo había tenido un profesor muy bueno que se llamaba Rodríguez Avial. ¿Tú te acuerdas de Rodríguez Avial? Sí, le llamamos el tigre. Tenía una pierna más corta que la otra, había tenido poliomielitis, el pobre. Y el libro era fantástico. Bueno, pues con ese libro se hace lo que haga falta. Una fosa séptica, que era como le llamaba él, ¿no? Entonces la fosa séptica estaba aquí, en esta parte que era la más gordita. Venía una parte así, luego aquí se engordaba, y entonces los aseos habían llegado hasta por ahí dentro de la cueva, y luego pasaban a un segundo pozo, ¿no? Pasando de un pozo a otro, y luego caían a una cosa que había aquí dentro, que era, como decía Rodríguez Xavier, primero tiene que haber una sala. Bueno, una cámara anaerobia, decía él, o sea, sin aire, donde se producen una serie de cosas, yo de química no tengo ni idea, pero que es un buen proceso, que va en el sentido que interesa, ¿no? Luego eso pasa a otra que es aerobia, y esa otra tiene que tener ventilación. Entonces le hicimos en algún sitio, por aquí unos agujeritos, y la gente cuando bajaba por aquí, pasaba por ese sitio, pero de abajo será bajito, pero pasar por aquí es horrible y tal. Entonces, como medio nos inventamos que aquí había peligro de que una de estas rocas se podía desprender, le convencimos a Dionisio para hacer un arbotante, que le decía yo, un arbotante, que es esta pieza
que viene a aguantar la roca para atreverse a montar encima de esa roca una chimenea y que los malos olores salían ya bastante más arriba, no a la altura, no por donde pasaba la gente, ¿no? Y entonces hicimos esto, aquí no se ve, pero están las dos cámaras están metidas ahí, esto está ahí por aquí, la salida que va a parar ahí el aire, por allí viene el desagüe de las cuevas del conventico que va a parar ahí, y luego aquí hay un filtro que era eso que estaba indicando ahí. Luego había que ponerlo mucho más junto para que el forjado no fuera nada más que un ladrillo. Yo aprendí que eso es fantástico. Claro, tú pones una viga aquí y otra viga aquí y el forjado no es nada más que un ladrillo macizo, y eso es una cosa. Si además los pones separados por ahí, habría que llenar todo de carbón. O sea, esto, aparte de poner esos ladrillos, esto se llenaba todo de carbón. Entonces el agua pasaba por carbón, que según Rodríguez había, era un procedimiento bueno, y la verdad es que el agua que salía al final, parece mentira, pero ya no olía. Bueno. Ya. Y aquí no sé, demasiadas explicaciones. Estas son las fosas sépticas que os digo, los planitos de obra, eso ya es con AutoCAD, que también vale todo en realidad. Y quedó esto pues con esa cosita ahí. Y este es un plano que reunimos todo, porque una vez nos pidieron que lo contáramos en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que el arquitecto pone su obra, o sea que hicimos este plano, que era un poco resumen de todo. Creo que ya lo he contado todo, a ver, dale más. Bueno, ahí está la gente, estos son los meis, los canteros que no eran canteros, que acabaron siéndolo. Este es el jefe de obra, que es el mejor jefe de obra que he tenido en mi vida, pero los jefes de obra generalmente son ingenieros de caminos fracasados, y son malos. Y luego a veces son aparejadores, tampoco les gusta, pero este era arquitecto fracasado. Un arquitecto fracasado es infinitamente mejor que un ingeniero fracasado para hacer una obra con él, sin comparación, porque hablas de las mismas cosas, es más divertido. Vas a comer con él y dices, sí, porque una vez que vimos una cosa de Louis Kahn y tal, o sea, es mucho mejor. Entonces, este era jefe de obra, que se llamaba Aguilera, y estos son los hermanos Mes. Esta es la última foto. Y ahora ya viene la última obra. Perdonad, me estoy extendiendo mucho, ¿no? Solamente queda esta obra ya, acabo rápido. Esto es Cádiz, sitio fantástico, Cádiz. En la antigüedad fue una isla. Vinieron los navegantes de Sidón y Tiro, hicieron ahí una factoría. Eran una gente verdaderamente aguerrida, pero estos tíos, que eran los fenicios, venían del monte del Líbano, barcos construidos con madera del Líbano, que tenían tallado un caballo en la proa, el hipoi, que decían los griegos, un caballo. Y esos tíos iban allí y luego subían por Portugal hasta el faro de Hércules, que está en La Coruña. Y del faro de Hércules y La Coruña decían, la dirección es esta. Se atrevían a saltar desde ahí a las Casiteries, que eso es Inglaterra. No costeando por el Golfo de Vizcaya, no, en línea recta a las Casiteries. Las Casiteries es la isla de la casiterita, que es el mineral del estaño. Entonces volvían con barcos cargados de mineral. El barco cuanto más cargado mejor navega, porque aguanta mucho más viento. Los barcos se vuelcan si van sin cargar. Si van sin cargar les tenían que poner arena, pero cargado de casiterita navegaban bien. Y esos tíos volvían al sitio principal, que era Cádiz, que ya tenía la conexión con Cartago, con Sidón, Tiro, Biblos y todo eso. O sea, unos navegantes impresionantes. Bueno, pues esos tíos tenían establecidas aquí dos islas. Una se ve un poco por aquí y la otra es por ahí, y por medio de un canal, que ahora mismo lo que ha quedado del canal es la caleta. La caleta era la bocana del canal. Y ese canal entre las dos islas era el puerto de los fenicios. Estoy hablando de 2500 años antes de Cristo, o sea, necesario. Bueno, pues en esa zona, Felipe IV mandó hacer un hospital para la Marina Española, donde venían la gente hecha polvo de América, donde empezó la cirugía más importante de Europa, y donde estaba Mutis con las plantas que traía de América haciendo drogas para los dolores y todas esas cosas. O sea, ahí es donde empezaron con los opiáceos y todo eso. Y ese edificio está aquí, a ver si lo veo. Este edificio está aquí. Vamos a seguir. Entonces,
a Ramón González de la Peña, que había conocido haciéndolo de Félix y a mí, nos encargaron que el antiguo hospital este lo rehabilitáramos para que fuera para la Universidad de Cádiz. Y propusimos esto. ¿Qué tiene esto de singular? Que queríamos hacer tejados. ¿Por qué? Porque habíamos visto en lo que quedaba de aquel edificio que habían sido insinuados. Quizá no habían sido construidos, pero luego estaban insinuados. Y además había una maqueta del siglo XVIII que sería la que marcaba las intenciones de los que lo construían, que tenía tejado. Y además tenía una torre. Entonces, le estábamos añadiendo a lo que había tejados y torre. Y lo que había era esto. Había una parte más antigua, que es el patio perfecto, que es este. Se entra desde aquí, está la entrada principal, y era un edificio perfecto con un patio cuadrado. En el siglo XVIII ya, con peor calidad, le añadieron un patio ya más cutre y todo esto de por aquí. Y luego tenía otros añadidos. Y luego todo esto lo habían demolido y lo habían convertido en una facultad de medicina, que es un edificio anodino que está allá al lado, lo veis en alguna foto. Entonces dibujamos ya una propuesta que se explica más bien aquí. Y aquí hemos añadido una cosa, y es que un edificio de estos proponíamos que fuera como un bocadillo. El jamón son los dos pisos estos, que son los pisos principales. Y el pan es un sótano y un ático. En ese sótano y un ático están las instalaciones, es el pan, digamos, que está haciendo posible que te comas ese jamón que está en medio. Y luego, aparte de eso, queríamos poner en buen funcionamiento todo el sistema de recogida de aguas, que es una manía que tenemos desde hace años. Luego no hace nadie ni puñetero caso, si le haces un aljibe, luego ni lo limpian, ni lo llenan, ni nada. Como hay un grifo que das así, habría que cortarle a la gente el grifo para que se dé cuenta que el aljibe es lo fundamental. Y luego poner paneles solares suficientes como para que fuera autónomo eléctricamente. Pero como luego, y sabéis que salió una disposición que no valía para nada el asunto, pues fracasó en cierta medida. Bueno, y empieza la obra. Las obras, desde luego, es lo mejor de nuestra profesión, son las obras cuando va bien. Aquí tuvimos también muy buena gente. Emilio de Sola era el encargado y fue bueno. Fue bueno, seguimos siendo amigos. No sé lo que se verá con esta luz. Aquí empezamos a excavar y nos dimos cuenta que el edificio llegaba hasta aquí y que lo demás ya era la tierra. La tierra no era mala. Era una mezcla como de la arena de miga, esa mezcla de arena y arcilla, bastante potente. Pero para poder llegar a hacer lo que queríamos había que bajar. Claro, tampoco íbamos a dejar el edificio montado sobre tierra, ¿no? Había que hacer bataches. Bataches, lo digo para los alumnos, porque vosotros sabéis todo. Los bataches, también lo sabréis, es hacerlo por partes, porque claro, como no te atreves a vaciarlo por debajo, pues vas vaciando trocitos y vas haciendo trozos de cimentación, y luego la otra parte que te queda, o en una o en dos partes, al final bajas y te puedes encontrar lo que sea. Aquí hay un muerto, aquí hay unos tinajones. Yo esos tinajones los vi por primera vez en La Habana. Me encantó verlos aquí porque me di cuenta que los de La Habana venían de aquí. O sea, La Habana es Cádiz. No es que la que a veces dice la gente, es que Cádiz es como La Habana. No, perdón. La Habana es como Cádiz. Están esos tinajones. En La Habana yo he visto que los siguen usando. O sea, en La Habana llueve cada 2x3. Hace buen tiempo y llueve cada 2x3. Y entonces en cada árbol hay un tinajón. Entonces yo he visto en La Habana, pues la gente por la mañana va a hacerse un café, va con el cacillo, sale así, al tinajón, coge el agua y se hace café. Bueno, seguimos. Y lo que íbamos a conseguir es eso. El edificio antes estaba aquí y ahora el edificio iba a ganar esto, que claro, eso es estupendo. A la larga acabó siendo esto, en la que puedes distribuir todo lo que te dé la gana y recoger todo. O sea, que tener esa cámara debajo es muy bueno. Te quita las humedades y tienes para organizar todas las instalaciones. Y estaba así la cosa. Pero claro, estaba así la cosa, pero hay cosas muy bonitas. O sea, hay columnas monolíticas, hay arcos de ladrillo bien hechos. De hecho, es a la romana, como hace Moneo en Mérida, que hace primero una rosca y luego otra rosca y luego otra rosca.
Luego ya no se hace así, la época medieval iría todo eso trabado, pero los romanos hacían una rosca, otra rosca, otra rosca. Moneo se lo copia a los romanos y se ve que estos también. Porque aquí veis la, no sé si lo que veis desde ahí, se ven las roscas, ¿no? Unas encima de otras, ¿no? Pero de tal manera estaba, como veis, todo bastante degradado. Bueno, pues nada, empezamos a hacer obra. Obra de Hispalit, o sea, cerámica. Los mejores forjados son los cerámicos, os lo digo a los estudiantes, son los cerámicos. Se ponen muy poco, pero debían de ponerse más. Pues no es lo mismo una vigueta de hormigón. O sea, los peores son una vigueta de hormigón y una bovedilla de Porespan. Eso es lo peor. Luego ya hay un poco mejor, pero también malo. Una vigueta de hormigón y una bovedilla de hormigón. Luego ya hay un poco mejor, que es una vigueta de hormigón y una bovedilla cerámica. Y luego ya hay el mejor de todos, que es la vigueta cerámica y la bovedilla cerámica. Entonces todo el techo es cerámico, tiene la misma naturaleza y ahí coge bien el yeso, el enfoscado, la cal o lo que sea, y además es mucho más noble la cerámica que el hormigón. En pequeñas cosas, claro, una presa que tiene que tener 1 metro de hormigón o 2 metros, mejor de hormigón. Pero una cosa fina, imaginaos esas cosas que se ven en los museos, ¿cómo se llama eso? La sigilata, o sea, qué cosa, por favor, que es como si se hubiera roto un huevo, ¿no? Una cosa increíble, la cerámica. Esto lo digo para los disparitos. ¿Hay algún señor disparito aquí? Bueno. Que hagan. Sí, es muy fácil. En los libros de cámara y tal, antiguos, están en una pieza, se pone una al lado de la otra, se pone una varilla de hierro, se desvellan al hormigón, se hacen viguetas cerámicas, que son las buenas. Bueno, este es el primer patio. El patio antiguo lo hemos deformado un poco. Ya veis en lo que lo hemos deformado. Llegaba hasta aquí, le hemos añadido esto. Aquí ya no hemos querido ser románticos, la de hormigón, y luego le hemos añadido la cubierta que lo protege. La cubierta es mano de santo, ¿eh? O sea, la cubierta es mano de santo. Es como si tienes que ir por el desierto con Sarakov o Apple. Así es la cosa, la diferencia es de ese tipo. Y luego en el interior, pues lo hacíamos todo lo más a lo grande que hemos podido. Yo siempre he hecho las cosas lo más a lo grande que he podido. A veces no son tan grandes, no son tan a lo grande, pero es porque me han rebajado. Me han dicho, no, así no puede ser. Pero tú siempre tira para arriba, que ya te lo bajará. Entonces todo esto ya lo veis todo macizo. Y una pieza maciza, otra maciza, un dintel, ¿sí? O sea, y no es megalítico porque no da para el tamaño, pero si fuera megalítico, mejor. Dale. Bueno, y en el segundo patio, que era más cutre, aunque tenía una cosa bonita, que es que el segundo patio, que es del siglo XVIII, parece como que la ventana es americana, ¿no? La ventana horizontal siempre se llamó americana, de la escuela de Chicago y tal. Esta ventana es del siglo XVIII. Bonita. Aún así nos las cargamos. Entonces hicimos esto. Había unos aljibes sobre los que teníamos que construir. Entonces nos atrevimos a hacer vigas sobre ellos. Nos daba no sé qué apoyar directamente. Entonces son encofrados perdidos para hacer vigas sobre los aljibes y sobre eso hacer entramados de ladrillo, estos pórticos de ladrillo, para soportar varios forjados y hacer un deambulatorio en torno al patio. Que al final quedó así. Y esta foto por la noche, que todo es así, parece más bonito. ¿Qué es lo que le hemos añadido? La pared del fondo es la que es la verdadera, y luego hay una primera pared de ladrillo, que es como si fuera como un... No sé, esto es casi como un muro cortina. Es madera, mármol, madera, y abajo vidrio, y entre medias pilares de ladrillo. Y fuera, pues unos pilaritos, muy esbeltos de hormigón al medio. Este edificio, en la época, en 1931, en la República, dijeron que la República, como había República, que fuera la corona, joder. Y le quitaron la corona, ¿eh? Al escudo. Hace poco estaba en los Valles Caídos, hace 3 días. Se ve perfectamente dónde estaba Franco, porque todo lo demás está ya como gris, y entonces han puesto un mármol negro de Marquina, pero no se han molestado en poner un número par de baldosas, sino que hace lo que sea, ¿sabes? Una cosa así, y está súper brillante, mientras que lo demás ya está opaco, y no hay ni siquiera un papel escrito con ordenador pegado en el suelo con 4 ceros que diga aquí estuvo enterrado Francisco Franco. No pone absolutamente nada. Entonces había ahí unos vedeles. Se nos dije, oiga, ¿cómo no ponen una cosa aunque sea en papel, ¿verdad? Con un bolígrafo o algo, que como hacía visto? Se enfadaron conmigo, me tuve que ir.
Bueno, entonces, este era el encargado, y este es el jefe de obra. Este no me acuerdo cómo se llamaba, pero este Emilio es ahora sí, porque somos amigos y todavía no lo vemos. Se lo conté a ese lo del escudo. Y le dije, oye, tenemos que poner el escudo, le estamos arreglando un edificio que hizo la monarquía española, ¿por qué no lo vamos a poner el escudo? Nos da lo mismo, estaría bueno. Y entonces, le hice un dibujo y se lo fabricó en plastilina, sobre un mármol. Y luego se lo llevó a un amigo suyo que lo hizo en piedra artificial. Lo plantificaron ahí encima y luego ya, como era postizo, se policromó con falso oro y con rojo cárdeno. Bueno, aparte que se cambió todo, o sea, estas puertas están nuevas, estas son una porquería, aquello, fíjate, ni siquiera encaja en el tamaño, las hicimos nuevas, lo mejor que supimos. Vamos. Y hacíamos estos planitos de AutoCAD para todas las puertas que había que hacer. Yo esta puerta la copié de la catedral de Toledo. Es una puerta por fuera, que por fuera está llena de apóstoles y de coronas, pero vas por dentro y claro, se han molestado en hacer una puerta que no baje, ¿no? Y que una puerta grande, el problema es que baja. Y esta, pues no sé, tendrá que ir a ver cómo ha bajado, ¿no? Pero por lo menos están armadas en diagonal, para que no bajen. Y al otro lado hicimos esta portada, aquella la arreglamos, sobre todo el escudo y las carpinterías, y a este lado le hicimos esta portada, que es ya una modernez, no sé si está bien o mal, pero un poco así, como no sé cómo se puede llamar eso, deconstructivista, no sé qué. Torcida, vaya. Tiene unos pilares también con ladrillo aplantillado, que están en rombo, o sea que ahí añades dificultades a lo tonto. Pero a veces nos pasa eso a los arquitectos, ¿no? Sin embargo, dice Ortiz y Sanz, que es el mejor traductor de Vitruvio, dice, la mejor cualidad de un arquitecto es despejar estorbos. Sin embargo, nosotros a veces nos los creamos. Aquí nos los creamos. En ese caso nos lo creamos. Bueno, más, ¿no? Bueno, estas cosas de las obras que son emocionantes, o sea, aparecen allí con máquinas que no te lo puedes ni imaginar. Esto es Diplodocus, con una boca que va triturando cosas y quitándolas. Y luego este muro que te lo va a tirar el viento y te montan estos tinglados para que no lo tire. Y esto era una sala de columnas bastante bonita y un día voy a la obra y la sala de columnas estaban las columnas en el suelo. No conseguí que me dijera la verdad, porque le dije, mira, ¿se ha caído o lo habéis tirado? Porque también les gusta tirar para hacer otra vez, claro. Yo no conseguí saber si se había caído o la habían tirado. Pero dije, pues lo siento mucho, la vamos a hacer otra vez. Y la hicimos. Hubo que hacer sus cimbras, eso está construido pues de la forma normal y corriente, construido de verdad, hacer los arcos, pasa a la siguiente, ahí se está arrancando, luego las columnas se limpiaron, la que tenía un trozo roto se parcheó, la que estaba hecha polvo la tiramos a la basura y encargamos unas nuevas, hicimos las columnas, hicimos los arcos y volvimos a hacer todo. Aquí ya he forjado, no es tan bonito como os decía, porque tiene la vigueta de hormigón y la bovedilla cerámica. Lo bueno es todo cerámico. En estas cosas, a mí me ha gustado no recurrir a ingenieros, porque si en realidad en la escuela nos enseñan lo suficiente para hacer todo. Si tiras un poco de los apuntes que tienes, haces lo que sea. Y esto, pues, empiezas a calcular ahí, y resulta que si te han enseñado a hacerlo, o sea, que ves cuál es la resultante, qué carga lleva, sabes lo que puede aguantar el ladrillo, sabes al final que todo esto puede aguantar un número de toneladas, que es inferior a las que va a tener, y lo construyes y efectivamente funciona y no pasa absolutamente nada. Lleva años, nadie se queja de nada. En algunos sitios descubríamos cosas de estas que hicieron neomudéjares del siglo XVIII. Y Emilio de Sola pues, se fabricó todas esas cosas para poder hacer con ladrillo buenos, no sé si os fijáis que son esos ladrillos buenos, pensados y macizos de cazoleta, se hicieron esos arcos. No sé, os enseño demasiadas cosas, igual estoy aburriendo. Sobre todo va para los estudiantes. Hay cosas que hay que hacerlas en el sitio, si no, no te sale. O sea, esto es una curva de madera de Iroco. Entonces, este trozo, este tramo, lo fabrican, lo traen. Ese también. Pero este cacho, para que quede bien, 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 yo he probado varios métodos y el mejor es ese. Convencerle que lo encolen y que vengan con una escofina, pum, 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 ahí, a empatarlo. Entonces, cuando te queda bien de verdad. Sí, ¿no? Esto es eso que os digo de arriba.
todo esto es de instalaciones, ahí están todas las máquinas soplan directamente sobre esas salidas. Sobre esas salidas montamos unos tibladitos de acero inoxidable que son estos dos para poder subir arriba y montar los paneles solares. Y luego quizá lo más espectacular que hicimos fue la torre esa, que no ha servido para nada. Yo la quería haber hecho directamente de ladrillo inclinado, pero ellos se empeñaron y tenían cierta medida razón. Dice, vamos a hacer la primero el núcleo de hormigón con las desviaciones y luego eso sirve de guía a los albañiles, en lugar de poner a los albañiles lanzándose ellos los primeros a hacer una cosa. Me decía, tú lo habrás visto en la arquitectura antigua, que primero han ido los carpinteros, han trazado en madera y luego los albañiles cuajan. Y directamente a albañilería tenías que tener albañiles, pues, mudéjales, ¿no? O sea, que no los hay. Bueno, y este ya fue el colofón. Emilio de Sola me convenció que fuéramos a Osuna, que es su pueblo, que él tenía un amigo ceramista, que es este Antonio Molina Heredia, que tiene un nombre como para cantar flamenco. Y Moreno Badía, Juan Moreno Badía, se subió a la grúa arriba y me hizo 50 fotos. Y pum, 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 pum. Me las mandó por correo electrónico. Y con ellas del AutoCAD preparé esa plancha, que es casi tiene ese tamaño en la realidad. Y está al lado con la acuarela. Y luego esto, con un lápiz fino, lo marcamos y se lo llevó Emilio de Sola a este Antonio Molina. Y cuando ya lo tenía todo organizado, me dijeron, tienes que venir a verlo. Fui a verlo y te quedas impresionado, porque claro, el tío hace los colores a ojo. Bueno, a ojo, ni siquiera a ojo. O sea, una cosa que va a ser verde es morada. Le echa así unos polvos morados. Y dice, esto cuando esté a 1200 grados se pone verde. Y dice, ¿te lo crees? Pues sí, me lo creo. O sea, que cuando ves la preparación del asunto, que es como una cosa de polvos. O sea, hay un bizcocho debajo, que es cerámico. Pero luego encima unas capas de polvo que están sueltos. O sea, que si le soplas, te lo cargas en 5 minutos. Y los colores no son los que van a salir. Dale. Y lo trajo, por aquí está, lo empieza a probar en el suelo, ahí tiene el cartón que yo les di, y en el suelo va probando, y yo andaba por ahí y dice, pues efectivamente, se parece, y salió eso, ahí está. Dejamos esto porque queríamos poner una placa, la redactamos. En el día de hoy se inaugura el edificio, no sé cuánto, siendo alcaldesa de Cádiz, no sé cómo se llamaba la señora, una del PP que estuvo muchos años, Teófila. Y entonces, no, porque tengo que ir a las próximas elecciones. Total, se quedó sin poner, se ha quedado así de guapo. Debían de ponerle cualquier cosa, ponerle aquí una cosa en blanco, ¿no? Poner por los caídos, yo qué sé, habían hecho raro. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por haberme acompañado.